¡Hola, figura! Soy Quirote del canal de Quirote y Blancana y hoy vamos a ver la Casa Moderna 25. ¿Qué es esto? ¿Una piscina? ¡No! ¡Una charca, un estanque! Pues esta es la Casa Moderna 25. Teníamos muchas ganas de hacerla, pero que le dé una vueltita para que la veas rápido. Mira, así va a quedar. ¡Buah, qué espectáculo! ¡Una de nuestras mejores casas! 25, un número mágico. Es el número que hacemos hoy en la Casa Moderna 25. ¿Estás preparado, figura? ¡Comenzamos! Pero espérate antes de comenzar, recuerda que tienes que dejar tu figulike. No te olvides de dejar tu figulike. ¡Y comenzamos! Ahora sí, les dejamos los comentarios de las figuras que han dejado sus peticiones para hacer la Casa Moderna 25. Los super figuras de los tres canales. ¿Estás preparado, figura? ¡Comenzamos! Ahora sí que sí. Buena figura, pues estamos aquí en nuestro mundo lleno de casas modernas y venga, vamos al lío porque esta casa es complicada. No les voy a engañar, complicada, pero si siguen nuestros pasos no tendrás ningún problema. Aquí la tenemos marcada, la Casa Moderna 25. Vale, colocamos aquí un bloque de hormigón blanco y vamos a colocar 16 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ya le vamos a dar 11 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y vamos a rellenar toda esta pared. Bueno, pues ya la tenemos la pared. Venga, y continuamos por la parte de atrás. Y vamos a colocar escaleras de ladrillo de piedra y vamos a colocar 15. 1, 2, 3, saliendo desde aquí, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy despacito que no quiero equivocarme. Vale, aquí vamos a hacer también una escalón más y otro. Y entonces vamos a rellenar todo hasta 15. Vale, ya estamos terminando. ¡Correcto! ¡Ya lo tenemos! Ahora vamos a seguir por aquí con ladrillos a piedra gritados, pero no aquí, sino en este punto. Y vamos a colocar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le damos una altura de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y rellenamos. Vale, ya estamos terminando y hemos terminado. Perfecto. Y le vamos a hacer una ventana aquí. Mira, en la segunda hilera. Esta es la primera, esta es la segunda. Perfecto. A ver, la he roto la otra. Vale, perfecto. La segunda hilera. Pues contamos 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Y rompemos 1, 2 y 3. Entonces nos tiene que quedar en este lado 4. Aquí un hueco de 3 y aquí 3. 1, 2 y 3. ¡Perfecto! ¡Continuamos! Vamos a poner roca en diagonal. O sea, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora dos losas. Una y... aquí no, aquí no, aquí. Esta no. Vale. Y ahora le damos un grosor a todo este pasillo de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Vamos por aquí. 3. Ahora aquí lo hacemos subiendo, ¿vale? Vamos a ir dejando un huequito debajo, ¿vale? Aquí lo tenemos, otro por aquí, ¿vale? Cuidado, que ahora vamos a darle un grosor. Va, esto se va formando una escalera. Aquí tenemos este, aquí dos, y ahora dos los vamos a poner así, ¿vale? Y los últimos tres con roca así, ¿vale? Y se va formando un escalón. Muy bien, mira, se ve por este lado perfectamente. Y ahora continuamos por aquí, pero ya no hace falta rellenar sino con losa. Losa, vale, y vamos muy bien. Y dejamos abajo un huequito y así ahorramos un poquito de material. Venga, vámonos que nos vamos. Y vale, con ladrillos de piedra gritados, vamos a colocar aquí 1, 2, 3 y 4. Muy bien, seguimos por aquí, vamos a hacer una especie de charca aquí hasta llegar, mira, hasta aquí. Y aquí ya le podemos subir. Entonces, a partir de aquí, subimos 1, 2 y 3 más, en total 4, vale. Esta de aquí, mira, la voy subiendo ya. Vale, vamos rellenando. Muy bien, y esta de aquí también. Va a ser el murito, que va a haber una cascada aquí. Vale, y cerramos por aquí. Vale, para que no quede feo así la charca con esto verde y tal, pues venga, lo quitamos todo. Todo esto y le vamos poniendo aquí, colocamos. Vale, colocamos aquí. Ya lo tenemos. Vale, perfecto. Muy bien. Ahí está, va a estar la charquita. ¡Continuamos!
Vale, con ladrillos de piedra vamos a hacer desde aquí, mira, romper todos estos, una hilera. Romper así. Ahí, ahí. Vale, perfecto. Y vamos a colocar todo esto con ladrillos de piedra. Vale, me dirán, ay, ¿por qué está el suelo blanco y no verde? Pues les voy a explicar, espérate, es que estamos construyendo en un desierto, espérate un momento, y todo debajo era desierto, era una montaña. Estamos aquí, entonces le hemos colocado esto verde porque estamos ampliando nuestra ciudad. Por cierto, que nos preguntan muchas veces, ¿cuándo van a descargar su ciudad? Pues ya lo saben, cuando el 50 cosas de Blancana llegue a 20.000 likes, va por 18.000 y pico, ya le queda poco, yo creo que un mes, dos meses, depende de lo que ustedes quieran, ¿vale? Les dejo debajo el 50 cosas de Blancana por si quieren verlo. Y sobre todo darle un pedazo de like para que descarguemos nuestro mundo que estamos deseándolo. Muy bien, vale, ahora vamos a hacer aquí un hueco, ¿vale? Por aquí. Todo esto le vamos a hacer un hueco. Vale, ya hemos dejado todo este hueco, perfecto. Ahora le vamos a colocar aquí, mira, unas losas, una losa, una hilera de losas. Ya tenemos arriba el ladrillo, ahora la losa. Y ahora vamos a hacer cuatro, y ahora vamos a poner cuatro ladrillos de piedra. Cuatro, así, vale. Y a lo largo, vale, perfecto, ya lo tenemos. Mira, antes que nada, espera, vamos a arreglar un poquito. Mira, tenemos que arreglar esto aquí, porque va a quedar feo si no. Aquí le vamos a poner toda esta pared, hormigón blanco. Aquí le vamos a poner todo, pues, la piedra de arriba. Aquí vamos a ir arreglando un par de cositas, ¿vale? Vale, continuamos aquí con la piedra. Mira, quitamos esta, vale, muy bien. Y aquí le vamos a poner ahora hormigón blanco. Entonces colocamos aquí 1, 2 y 3, perfecto. Y aquí vamos a colocar, en este lado le vamos a colocar ahora 3. Pero espérate un momento, porque aquí va a estar la puerta un poquito antes. 1, 2, 3. Y aquí le podemos poner 1 por aquí. Aquí va a estar la puerta. Ahora lo vemos. Mira, vamos a ir rellenando este murito de aquí. Y así ya nos vamos quitando el problema, ¿vale? Tenemos aquí de blanco, de hormigón blanco, todo esto. Vale, este no hace falta, esto no se va a ver. Además, ahora les cuento que va a haber un cuarto secreto aquí. Vale, perfecto, ya tenemos este murete. Muy bien, ahora le vamos a colocar esto de aquí, pilar de cuarzo, pero lo vamos a poner de esta manera, exacto, que se vea así en horizontal, no en vertical. De esta manera, no, queda más bonito así porque le da un efecto así a lo largo precioso. Y le vamos a poner dos hileras de este murete. Muy bien, perfecto. Vale, en la parte de encima le vamos a poner cristal. Esto le va a dar luz, esto va a ser un garaje que tenemos aquí dentro. Vale, cristal, muy bien. Venga, vamos que nos vamos. Aquí, terracota gris, todo este suelo. Aquí, terracota, vamos poniendo todo terracota gris. Esta parte no hace falta porque va a estar tapada. Mira, vamos a taparla ya, espérate un momento. Mira, vamos a taparla, exacto. Mira, por aquí, vamos cerrando, así. Cerramos, perfecto. Entonces lo de dentro, y así ahorramos un poquito de material. Esto puede ser un cuarto secreto, que puedes hacer una entrada secreta, y aquí dentro, pues tienes, guardas lo que tú quieras. Vale, no le hemos puesto puerta, sino simplemente lo hemos dejado por si tú quieres hacerlo. Venga, perfecto, vamos a llenar todo esto entonces de terracota gris. Vale, pues ya lo tenemos, terracota gris, el suelo que le hemos puesto a este garaje. Ahora aquí, la piedra luminosa, todo esto, mira, vamos a quitar esto de aquí y vamos a colocar piedra luminosa, que le va a dar muchísima luz. Vale, ya tenemos la última. Esta va a ser la luz del garaje con piedra luminosa. Venga, vamos ya. Entonces colocamos aquí la puerta, pero la vamos a colocar por aquí porque queda más bonita. Así, ¿vale? Le colocamos el botón. Entonces lo abrimos aquí, ¿vale? Y por el otro lado, otro botón. Aquí tenemos el botón. Ya podemos abrir y cerrar y tenemos este garaje. Ahora lo veremos. Venga, continuamos. Espérate, antes de ponerle el techo, vamos a continuar por aquí porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Vale, en el último de piedra, no, en el penúltimo, aquí vamos a ir colocando este tronco de, lo tenemos aquí, de jungla. Y lo colocamos así, que no se vea así tal, sino que se vea exacto por este lado. Uop, ahí lo tenemos. Vale, tronco de jungla. Muy bien. Entonces ahora le vamos a dar aquí. Vale, ahora le vamos a poner césped. Le ponemos 1, 2, 3, 4 y 5 bloques, nada más. Y ahora le vamos a poner madera, madera de abeto, que le vamos a poner por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y una más para adentro. Así, perfecto. Nos tiene que quedar de esta manera. Perfecto. Así nos tiene que quedar. Vale, pues el resto, todo lo que sobra. Vale, pues ahora el resto del camino, el que teníamos aquí, la entradita. Espera, mira, vamos a colocar esto por aquí. Le colocamos también una hilera, ¿vale? De losas.
y aquí vamos a ir rellenando hasta llegar a este nivel. Vale, entonces aquí le vamos a dar un escaloncito, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Dos por aquí, muy bien. Dos con este escaloncito y ahora le ponemos entonces roca. Una, dos, tres, cuatro y cinco roca. Muy bien. Vamos por aquí y vamos rellenando. Ya tenemos este nivel de roca, ¿vale? Perfecto, pues ya lo tenemos. Nos tiene que quedar por debajo así, de esta manera. Vale, así todo igualado. Parece diferente, que un hueco no, sino que ahora vamos a llenar todo esto. Salimos por aquí. Todo esto lo vamos a llenar de hormigón blanco. Vale, le ponemos por aquí hormigón blanco. Y ahora todo esto lo vamos a rellenar de hormigón blanco hasta llegar hasta el final. Y vámonos que nos vamos. Vale, pues ya lo tenemos. Este suelo, vamos a ver cómo nos va a quedar por dentro un poco el garaje, que lo vamos a dejar así, a ver cómo nos queda por dentro. ¡Guau! ¡Espectacular, espectacular! Este es el garaje, aquí puedes guardar lo que tú quieras y aquí puedes tener tu cuarto secreto y sales por esta puerta. ¡Oh, no, que me he quedado trabado! Salimos así. Vale, perfecto, y ahora continuamos. Vamos a continuar con la casa. Mira, aquí va a estar la entrada, pues vamos por aquí. Mira, colocamos aquí 3 de valla. Vale, tenemos aquí la valla, pues vamos subiendo la valla con cuidadito, así, muy bien. Va a ser una puerta y una especie de entrada así bastante curiosa. Vale, ahora le vamos a poner aquí también un poquito de madera, madera de abeto. Una hilera, 1, 2, 3, perfecto. Y entonces aquí va a estar la valla también, aquí arriba. Vale, aquí va a estar la puerta, ahora la pondremos. Bueno, ahora vamos colocando así, vale, de 3 de altura, con hormigón blanco hasta llegar, no al final, sino a 3 del final. Ahora lo vemos. Vamos colocando por aquí, perfecto. Y ahora le colocamos, espera, para no equivocarme, mira, panel de gris tintado. Panel de cristal tintado de gris. Colocamos aquí 3, vale, y 3 para arriba. Así, vamos por aquí y vamos por aquí. Muy bien, ¡oh, no se pone! Ya lo tenemos. Vale, correcto, entonces hormigón blanco, subimos por aquí, vale, y ya lo tenemos. Así va a ser la ventana de la casa, por este lado. Y vamos a ponerle aquí también, antes de que se nos olvide, panel de cristal, todo esto encima de lo que es el tronco de jungla. También le ponemos el cristalito, así no nos caemos y queda muy bonito desde fuera. Espera, espera, lo termino por aquí. Vale, mira cómo queda desde fuera. ¡Espectacular! Venga, seguimos, vamos que nos vamos, ya toca la puerta. Cuidado con la puerta, ¿eh? La puerta no se puede poner por aquí fuera. Mira qué fea queda. Queda así como si estuviera salida fuera, algo raro. Vale, hay que colocarla por dentro. Nos colocamos por dentro, ahí está la puerta. Y entonces queda mucho mejor la puerta, más integrada. Vale, así, mira que bien se ve la puerta. Vale, perfecto, ya tenemos la puerta. Y seguimos. Vamos con el lado de enfrente. Venga, perfecto. Aquí, vamos a ir colocando. Hacemos 1, 2, 3, 4. Y vamos a colocar la madera de abeto justo enfrente, ¿vale? Enfrente de esta de aquí. Espérate. ¡Ah! ¡Socorro! De esta de aquí. Vale, la vamos a colocar así, 3 de madera de abeto. Y vamos rellenando, hacemos prácticamente lo mismo con esto de aquí, con valla. Vamos colocando vallita, 2, 3 y 4. Subimos para arriba, la última, 2, 3 y... ¡Oh, no se pone! Y 4. Vale, perfecto. Y entonces ahora vamos a colocar cristal tintado de gris, 1 y 2. Vale, y ahora serían dos puertas aquí, aquí y aquí. Ahora, otros dos cristales, 1 y 2, otras dos puertas, 1 y 2, y otros dos cristales. Tiene que quedar bien, y tiene que llegarnos así, dos cristales, dos puertas, dos cristales, dos puertas, vale. Bueno, venga, vamos a rellenando todo este cristal, así por encima, vale, y ya vamos haciendo esta fachada, y vamos colocando todas las puertas de esta fachada, que va a ser de cristal, muchísima luz, muchísima claridad, y vámonos que nos vamos. Vale, así quedaría esta fachada. Seguimos, ahora vamos a hacer el siguiente nivel, para lo cual vamos a utilizar escaleras de abeto. Mira, le damos aquí 1 y 2 espacio, pues a partir de aquí vamos colocando, o sea, 1, 2, y aquí le ponemos 2, ahora encima otras 2, encima otras 2, y aquí ya las últimas 2. Aquí otras 2. Vale, y ahora con bloques vamos a ir haciendo ya el nivel de este suelo. Bloques, 2 bloques por aquí, 2 por aquí, perfecto. Vamos cerrando por aquí, ¿vale? Hasta llegar aquí. Tenemos que llegar hasta la madera, ¿vale? Y cerramos este también. Cuidado, para que quede, para que no nos quede aquí apretado todo este pasillo.
Vale, llegamos aquí hasta la madera. Muy bien, pues ya lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a poner el suelo de este piso. Y vamos con mucho cuidado, porque mira, a partir de aquí va el suelo por aquí. Vale, aquí va a ir unos vuelos. Ahora te cuento, figura. Vale, esta es la parte más complicada de la casa, pero no nos vamos a liar. ¿Por qué? Porque vamos a seguir el nivel de esta pared. Entonces, a partir de aquí, le voy a dar un vuelo. Mira, va a ser así. Entonces, para no equivocarnos, hago aquí una guía. Vale, pues tiene que llegar hasta aquí. Perfecto. Cogemos la guía. Vale, perfecto. Pues entonces ya por aquí el suelo va a llegar hasta aquí. Esto va a ser un vuelito así hasta llegar hasta aquí. Vale, vamos a hacer primero esta parte. Muy bien. Hasta aquí. Muy bien. Entonces ahora, a partir de este lado, desde aquí, le vamos a dar dos de vuelo. Uno y dos. Vale. Vamos a seguir. Voy haciendo el contorno. ¿Cómo tiene que ir todo? ¡Oh, este no! Espérate, espérate, que se me ha puesto aquí uno mal. El contorno tiene que ir por aquí, ¿vale? Hasta llegar hasta este lado. Perfecto. Hasta aquí. Vale, hay un vuelo por ahí. Y ahora, el vuelo desde aquí tiene que llegar hasta lo que viene a ser esta pared, ¿vale? Entonces, mira, por aquí, para no equivocarnos, por aquí, así. Entonces, vamos a hacer una guía con esta pared también y así no nos equivocamos nunca. Vale, hasta aquí, muy bien. Entonces ya esto lo rompemos. Vale, perfecto. Pues viene por aquí y hasta unirse con esta de aquí, con este lado. Es un poco complicado, pero si lo haces bien, así, de esta manera, nunca te vas a equivocar. Sigue la pared, sigue simplemente la pared que hemos hecho al principio. Y ahí no hay error. Vale, perfecto. Esto va a ser, lo digo desde encima, esta va a ser un poco lo que tenemos que rellenar todo de hormigón blanco. Entonces, repito, no nos equivocamos. Hemos salido de aquí hasta tocar con esta pared. O sea, desde aquí vamos a contar 1, 2, 3 y 4. Vale, ahora seguimos hasta aquí hasta llegar hasta esta pared de ladrillo. Perfecto. Ahora, desde esta pared le vamos a sacar un vuelo de 2. 1 y 2. Vale. Y desde aquí, desde esta pared, desde la de ladrillo que está debajo, desde aquí, le vamos a sacar, tocando, pero lo veo por aquí mejor. Vale, tenemos uno encima, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien, pues ahora vamos a rellenar todo esto con hormigón blanco. Vale, pues ya lo tenemos. Así nos tiene que quedar el tejado, de esta manera. Vamos a verlo por dentro un poco. Solamente a ver si está todo correcto. Perfecto, así nos tiene que quedar. Vale, venga, seguimos. Estamos en la parte del primer piso y vamos a empezar a colocar todo lo que tiene que ver ahora. Vale, vamos a comenzar por esta parte, por la parte de atrás. Mira, lo primero que me caigo. Lo primero que vamos a hacer es colocarle aquí 1, 2 y 3, continuando la columna de abajo. Simplemente nada, vamos haciendo lo que teníamos debajo. La valla. Vamos, son 4 de valla. Vale, vamos colocando por aquí cuatro de valla, perfecto. Estos son los más difíciles de poner, ahí los tenemos. Y este de aquí, muy bien, vale, ya tenemos la valla, perfecto. Ahora entonces nos vamos con ladrillos de piedra grietada y vamos a colocar una hilera así, una, dos y tres. Dejamos una menos con respecto a la blanca. Muy bien, vale, para ver dónde llegamos hasta aquí, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar, vale, el final de hormigón blanco aquí en esta esquina, que no se ve muy bien porque está todo en blanco. Vamos, tenemos que llegar hasta el final, entonces así no tenemos pérdida, le subo otro nivel. Vale, y hay que dejar entonces 3 de cristal. Vale, el cristal lo tenemos aquí, cristal pintado de gris. Lo voy poniendo ya, 2, 3, vale, dejo 3 de cristal y nada, ahora entonces con el ladrillo pues llego hasta el final. 2, 3, las que sean, 4, 5, perfecto, pues ya llego hasta el final. Y esto es lo que tenemos que hacer por la parte de detrás. Ya lo tenemos, esta fachada es así, nada más y nada menos. Vámonos que nos vamos. Vale, para la siguiente fachada vamos a hacer lo siguiente. Mira, le vamos a poner aquí 1, 2, 3 y 4. 4 de cristal, muy bien. Entonces ahora lo siguiente, volvemos al hormigón. Entonces vamos a colocar aquí hormigón blanco, 1, 2, 3, 4, incluso 5, así por encima, vale, toda esta pared la vamos a llevar hasta aquí y aquí hacemos lo mismo con el cristal,
Vale, vamos a colocar esta pared primero. Vale, espérate que voy a poner también cristal aquí. Y tengo que poner otros 4 de cristal aquí. 1, 2, 3 y 4 de cristal. Muy bien. Y entonces con los bloques de hormigón, ahora colocamos por encima. Vamos a colocar este nivel primero. Es que se complica todo esto porque tiene 2 niveles. Pero bueno, vamos por partes. Vale. Ya tenemos otra pared, que es esta de aquí. Incluso le hemos hecho un poquito el techito. Después la continuamos. Vale, muy bien, siguiente. Vale, siguiente nivel. Lo primero, vamos a subir un poco esta pared por aquí. Vamos a subir esto por aquí. Vale, llegamos hasta aquí. Nada más, el techo va después. Vale, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, muy bien. Vamos a hacer esta pared y vamos a hacerlo por este lado para no confundirnos. Como empezamos aquí antes y seguimos por aquí, es un poquito complicado, pero si lo seguimos así no tendremos ningún problema. Vale, pues va, madera de abeto. Entonces vamos a colocar por aquí esta maderita de abeto, que hacemos este nivel y una vez que lo tengamos, vale, pues nada, subir entonces las 4. 1, 2, 3, 4. Y la quinta es de madera de abeto. La hacemos así y subimos por aquí. Muy bien. Y ahora vamos por aquí. Entonces colocamos este nivel. 3, 2, 3 y 2, 3. Vale, ya lo tenemos. Vámonos que nos vamos. Espera, esta valla lleva uno más. Lleva 5. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y este llega hasta aquí. 5. Vale. Y ahora es cuando va entonces el hormigón blanco. Vamos a colocarlo por aquí. Ya lo tenemos. Y ahora, detrás del hormigón blanco, por este lado, le vamos a colocar este tipo de piedra y lo vamos a llevar hasta el final, salvo 3. Vamos a hacer así, 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 así. Las últimas 3 no. A ver, vamos a ir colocándolas ya porque va a estar... A ver, vamos a ver. 1, 2. La puerta esta de rigor. Ahí está la puerta con su cristal. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a tapar así con cristal. Y ahora hasta aquí llega la piedra. Entonces, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, y 3 de altura. Vamos subiendo 3. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Pues nada, ya tenemos este lado. Así es como es. Perfecto. Ahora, antes de ir a cerrar, vamos a colocar la pared del baño. Vamos a continuar el baño que viene por aquí. Vale, y lo vamos a llevar hasta aquí, hasta el pasillo. Vale, vamos a abrir con este murito blanco por aquí. Vamos a hacer el contorno primero. Vale, aquí va a haber 2, un hueco de la puerta, otros 2 y ya para acá. Vale, ya tiramos por aquí. Y este va a ser el cuarto de baño. Ahora subimos todos 3. Vale, ya estamos acabando. Se queda un solito. Aquí. Este también. Vale, repito, tiene aquí 2 de este lado. La puerta y otros 2. Vale, y este va a ser el cuarto de baño. Vale, muy bien. Ahora vamos a techar todo esto. Viene el momento mágico del tejado. ¿Cómo se va a hacer el tejado? Pues nada, simplemente mandarlo desde aquí, así, hasta tocar con el otro lado. Y tiene que coincidir, ¿no? Perfecto. Vale, por aquí entonces vamos cerrando todo. Y vamos a techar desde aquí también. Cuidado. Así, vamos techando. Vale, hasta llegar hasta aquí. Cuidado, hasta aquí y hasta aquí. Muy bien, pues nada, techamos entonces todo esto interior. Y ahora veremos el siguiente, que es un poquito diferente. Vale, pues ya lo tenemos. Hemos techado todo esto. Ahora lo vemos por dentro cómo queda. Pero esto de aquí, que ya teníamos techado y tapado, a este le vamos a poner uno más. Vale, le ponemos una hilera más de concreto, de hormigón blanco, así a este doble techito diferente, tiene una cosita diferente. Vale, este es el detalle. Vale, pues ya tenemos la casa. Bueno, figura, pues ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana estamos en la parte de atrás, estamos en la parte de atrás porque nos da más el solito y entonces nos ponemos aquí que nos da el sol. Ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana disfrutarás todos los días de la semana y hoy te vamos a regalar, chan, chan, chan. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Concreto blanco, hormigón blanco, porque vas a necesitar mucho para hacer esta casa. Y aquí te dejamos toneladas. Adiós.